Bueno, el mensaje de hoy se llama ¿cómo sé si soy salvo? ¿Amén? ¿Cómo sé si soy salvo? Yo creo que como seres humanos nosotros buscamos de alguna manera tener respuestas, ¿verdad? Desde el origen, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. Y por otro lado también nosotros buscamos ser aprobados en ciertas cosas, o en ciertas áreas. Como por ejemplo, si es que tengo que entrar a una universidad o a un colegio o lo que fuere, yo me preparo, rindo y me quedo ansioso para saber si fui o no aprobado. Amén. Y también de la misma manera cuando de repente aplicamos para algún trabajo, no, obviamente nuestra experiencia, los estudios, lo que fuere, tenemos una entrevista, a veces otra, estamos ahí ansiosos para ver si nos contratan o no nos contratan. El trabajo va a ser para mí, no va a ser para mí, voy a quedar, voy a ser aprobado. ¿Cómo sé si quedé? Y así en las diferentes áreas. Y en lo espiritual, un creyente nunca deja de preguntarse también, ¿soy salvo realmente? Podría ser un sinónimo, tal vez ustedes digan, bueno, ¿por qué estás dudando, verdad? Pero todos los que hemos llegado a los pies del Señor nos hemos preguntado, inclusive 1, 2, 3, 4 años de haber llegado a la iglesia, siempre nos preguntamos en algún momento, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé realmente si he creído? Es una pregunta válida, porque Dios nos dio la capacidad de razonar. El Señor formó todo y nos dio la bendición de poder analizar, de poder calcular, de poder hacernos un examen a nosotros mismos siempre. Así que es una pregunta válida. Pero hoy quiero traer un equilibrio, porque por un lado está bueno que nosotros podamos preguntarnos, porque Pablo mismo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero por otro lado también, el Señor en su palabra nos da a nosotros una seguridad. Les hablé de un examen, prepararse para un examen, rendir, o sea, estudiar, rendir, etc. Ese mismo contexto de examen quiero poner ahora y dividir en dos partes el mensaje. La primera es una parte teórica, podríamos decirle, y la siguiente es una parte práctica. La parte teórica es lo que Dios dice en su palabra acerca de la seguridad, de estar seguros, perdón, de que uno es o no salvo, de la certeza que yo tengo como creyente de la salvación. Y aunque hemos creído en el Señor Jesús y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, puede que en ocasiones nosotros nos preguntemos sinceramente, ¿será que soy salvo? ¿Soy realmente convertido? A veces sentimos que definitivamente somos salvos, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida donde sí, ahora sí. Y después hay otro momento que parece que no sé si soy salvo, ¿verdad? O sea, vos nomás decís, obviamente no exteriorizás eso, ¿verdad? Acá entre nosotros nomás, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿verdad? Como en momentos donde tu performance espiritual está, vos decís, no sé, ¿será que soy salvo, Señor? ¿Verdad? Obviamente no te reís, ¿verdad? Como lo estoy haciendo yo ahora, era tragicómico lo que estoy haciendo. Pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, cuando somos sacudidos nosotros de un lado, ¿verdad?, hacia el otro, entre la certeza y la incertidumbre, nos resulta difícil progresar muchas veces en nuestra vida cristiana, porque nos estancamos. No está mal razonar, examinarse, no está mal, pero cuando viene la duda y esa duda se impregna en nuestras vidas, no nos permite avanzar como creyentes. Sin embargo, nosotros no tenemos que estar viviendo con esta inseguridad. Dios nos ha provisto dos maneras claras para saber si nosotros podemos tener certeza de la salvación. La primera parte, teórico. ¿Está bien? ¿Están preparados para el examen? ¿Amén? ¿Cuánto quieren rendir conmigo hoy? La parte teórica y la parte práctica. Te voy a dar una buena noticia antes de contarte la mala, lo ya inclusive, ¿verdad? La buena noticia es que si te aplazas en este examen, hoy mismo puedes volver a rendir. ¿Está bien? Esa es la buena noticia. O sea, no vaya a pensar que si salís reprobado de este examen, ya opata la mundo, ¿verdad? Va a sentir ahora con la vida, como se suele decir. No. Hermanos queridos, hoy hay una nueva oportunidad. Así que hoy lo que vamos a hacer es pasar un examen por nuestras vidas. Y me gustaría, por favor, si pueden abrir sus Biblias en 1 Juan, capítulo 5, versículo 13, por favor.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. La primera manera que nosotros podemos saber si somos salvos es por lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Tenemos que darnos cuenta nosotros, primeramente, que la Biblia no es un libro común, no es un libro cualquiera, un libro que yo puedo leer como un libro de historia o solamente para informarme o para aprender algo más o para tener un conocimiento más, sino que la Biblia es el hablar vivo de Dios. ¿Está bien? Es la palabra de Dios. Ahí está impregnado el carácter de Dios. Y Dios no miente. Así que podemos creer en Él, podemos confiar en Él y depender total y absolutamente de su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 15, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, y pongan en negrita eso, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas les he escrito para que ustedes sepan de que tienen vida eterna. Bueno, esa conjugación del verbo tenéis o tienen, ¿en qué tiempo se encuentra? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Yo no tengo que esperar a morir para saber si soy salvo. No tengo que esperar a morir para saber si soy salvo. Un amigo musulmán me decía que él tenía que hacer buenas obras y después de morir iba a saber si iba o no junto a Dios. Sabemos que otras religiones también hablan de lo mismo, pero esto no se trata de hacer un performance espiritual primero para poder obtener algo. Dios es el que hace la obra primeramente en nosotros. Y el Señor dice que Él abre nuestros corazones para que nosotros podamos responder espiritualmente a su llamado. Y nos dice que tenéis vida eterna, dice, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. Amén. La salvación empieza desde el momento que el Señor nos salva, desde el momento que Él perdona nuestros pecados y nosotros respondemos ahí con fe y arrepentimiento y Él nos justifica. Eso dice la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que Dios no quiere que permanezcamos nosotros inseguros de nuestra salvación. Tenemos algo por escrito, la palabra de Dios, por lo cual podemos saber verdaderamente si somos salvos. Dios quiere que tengamos certeza de nuestra salvación por medio de su palabra escrita. Hay un comentario bíblico que me gustó mucho y quiero compartir con ustedes. Dice acerca de este versículo: las palabras escritas en las Escrituras aseguran a los creyentes, quienes creen en el nombre del Hijo de Dios, de que ellos tienen la vida eterna. Creer para recibir la vida eterna es el hecho. Las palabras de las Santas Escrituras representan la certeza a ese hecho. Son el título de propiedad de nuestra salvación. Y mediante estas palabras se nos da certeza. Las arras que siempre y cuando creamos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. ¿Puedes repetir conmigo? Si creo en el nombre del Hijo de Dios, tengo vida eterna. Amén. Juan 3:16, versículo que todos saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. También es una promesa de que si nosotros creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos vida eterna. Desde ese momento empieza la salvación. Este versículo nos dice que cuando creemos en Jesucristo somos salvos, tenemos vida eterna y no perecemos. Somos salvos cuando creemos en Él y lo recibimos como Salvador. Esta es la palabra inmutable y confiable de Dios. Depender de los hechos contenidos de la palabra de Dios en lugar de nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Porque nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada. Nuestras emociones muchas veces, o sea, son como un, ¿cómo se dice? Como una montaña rusa muchas veces nuestras emociones. A veces que estamos allá, a veces que estamos arriba, ¿verdad? Y la certeza de nuestra salvación pues no puede depender de nuestras emociones, hermanos queridos. Hay algo mucho más allá que nuestras emociones. Y es la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él promete,
si realmente yo creo en él, y por otro lado la parte práctica, que es lo que vamos a estar hablando dentro de un rato. Pero continuando, bueno, continuando un poco con la parte teórica, primero dijimos, la palabra de Dios lo dice, amén. Si yo creo en el Señor, yo creo que si se da esto que estábamos hablando, tengo vida eterna. Número dos, siguiendo todavía la parte teórica. El Espíritu Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. El Espíritu Santo da juntamente testimonio con nuestro espíritu. Otra manera en la cual nosotros podemos estar seguros de que somos salvos es por medio del Espíritu Santo. Dios nos dio regalos maravillosos. La Biblia, la cual está fuera de nosotros, pero su Espíritu está dentro de nosotros. Yo tengo la palabra de Dios a la cual puedo acudir en todo momento y me muestra el carácter de Dios. Esto es algo externo a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón, pero también Dios provee a su Espíritu Santo para todo aquel que cree en Él. Ambos, la palabra de Dios, que vimos hace rato en el punto anterior, y el Espíritu, dan testimonio de que cuando creemos en Jesús, somos salvos desde ese momento, eternamente. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Cuando nacimos de nuevo al creer en Jesucristo, el Espíritu Santo entró en nuestro espíritu para vivir con nosotros para siempre. Dice Romanos 8:16, si pueden abrir o pueden anotar, Romanos 8:16, el Espíritu mismo, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si se fijan, la primera palabra espíritu de ese versículo está con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Dios nos llama y nosotros respondemos en fe y arrepentimiento, aún hasta ese momento nosotros no hicimos nada porque respondimos, Dios abrió nuestro corazón, hermanos queridos, y Él es el que hizo todo. Él es el que cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne sensible a su palabra. Y esa respuesta inclusive, esa fe y ese arrepentimiento vienen de Él. Pero a partir de ese momento empieza un proceso con Dios y se llama santificación. Y esa santificación es el momento en donde nosotros empezamos a hacer un equipo con el Espíritu Santo. Este versículo que acabamos de leer en Romanos es el que demuestra esto que le estoy diciendo. El Espíritu Santo y mi espíritu hacen un solo equipo. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que me da el querer y el hacer. Y en mi espíritu ejecuta en obediencia la palabra de Dios. Así que ese es un equipo que nosotros empezamos a hacer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, de que verdaderamente somos salvos. Incluso si lo dudamos y decimos, no sé, no creo que sea un hijo de Dios. Hoy pequé, hoy caí, hoy lo que fuere. El Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio para confirmar si es que realmente lo somos. Una razón por la que tal vez nos preguntemos si somos salvos podría ser porque no sabemos cómo experimentar este testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu. En lugar de esto, quizás dependemos de nuestros sentimientos fluctuantes que cambian todo el tiempo, de nuestra mente dudosa, para poder asegurarnos si realmente somos o no salvos. Pero la clave acá para experimentar este testimonio del Espíritu Santo es darnos cuenta de que este testimonio está con nuestro espíritu, de que este Espíritu Santo está alineado con mi espíritu, el cual es mucho, mucho más profundo y es lo que realmente importa por encima de mis emociones, por encima de cómo yo me sienta. Porque mi salvación, la certeza de mi salvación no depende de cómo yo me sienta. Porque puedo pasar por momentos difíciles, duros, momentos donde la culpa muchas veces llega a mi vida y no estoy haciendo una apología al pecado y no estoy haciendo una apología a bajar los brazos. Solamente para aclarar, ¿verdad? No estamos de vuelta acá hablando de una perfección humana. ¿Cuál es la diferencia entre vivir con el Espíritu y vivir sin el Espíritu?
es que sin Cristo nosotros estamos esclavizados aún por el pecado. Pero si hemos creído en el Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Espíritu viene a morar en el corazón del creyente. Y ese Espíritu Santo a mí me da ahora la libertad y la voluntad para poder decidir caer, sucumbir hasta en la tentación del pecado o rechazar al pecado. Decir, no, el Señor me da la fuerza. Su Espíritu es el que activa algo dentro mío y me dice, yo no puedo. Ese Espíritu, ese mismo Espíritu que operaba en Daniel, donde decía, ¿cómo podré hacerlo yo esto a mi Señor? Nuestro Espíritu Santo es el que nos da un dominio propio para no caer ante las tentaciones del maligno, los deseos de este mundo, nuestra naturaleza caída. Dice 1 Corintios 12:13, nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo, dice la versión que yo tengo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino el Espíritu Santo. Y vos me decís, bueno, Víctor, pero demasiado fácil me va a decir Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Pasa enfrente, hace una oración, levantar las manos, ¿verdad? Fácil, ¿ves? Y después me voy a ahorrar mi vida como a mí se me antoja. Pero no se trata de eso. El contexto inmediato de este versículo es que venía un soldado romano, le ponía una espada en el cuello y decía, si decís Jesús es tu Señor, te voy a decapitar. Jesús es mi Señor. Sac. Al lado, familias, hijos, esposa. Así que el contexto de decir Jesús es el Señor es una convicción tal de que vos lo vivís, de que vos lo practicás. Amén. Yo tengo que ser consecuente con lo que digo creer, con lo que predico, con lo que hablo. O si no, estaría siendo un hipócrita. De vuelta, no estamos hablando de una perfección. Estamos hablando de que sí, de parecernos a Cristo, de parecernos a Jesús. Y si caemos, la Biblia dice, abogado justo tenemos. Amén. Tenemos un Señor que nos va a limpiar las heridas. Si nosotros caemos rendidos a sus pies, caemos rendidos a su voluntad y nos arrepentimos de verdad, de verdad. Arrepentirnos de verdad no es llorar. Arrepentirnos de verdad, hermanos queridos, es una tristeza que viene de Dios y nos lleva a transformar nuestra vida, a cambiar el rumbo. Yo estaba caminando hacia el pecado, me doy la vuelta y camino hacia Dios. Y el Espíritu Santo me ayuda, no estoy solo, no estoy solo en este camino cristiano. El Espíritu Santo mora dentro mío, el poder del Espíritu Santo mora dentro mío. La palabra en griego para poder es dunamis, dinamita, se usa para la palabra dinamita. Es algo fuerte, poderoso, explosivo. Pero muchas veces no creemos. Muchas veces ni siquiera nos acordamos que el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Tenemos que creer, hermanos. Ese es el primer paso. Tenemos que creer para que eso se active dentro nuestro. Necesitamos creer en el Señor. Y si hoy vos decís, bueno, Víctor, yo tengo falta de fe. Yo vengo a la iglesia hace tiempo, me congrego, vengo a reunirme con los jóvenes, pero hay algo ahí que no me convence, hay algo ahí que no me cierra, parece, no sé si soy salvo, no sé si realmente creo. Este libro es el que tiene que cambiar tu vida. Este libro es el que cambió la vida de muchos de los que estamos acá y lo sigue haciendo. Yo dejo este libro y me voy hacia allá. Se va todo al mazo. Se va todo al mazo. Yo necesito de Dios. Yo necesito la palabra de Dios en mi vida, hermanos queridos. Yo no puedo dejar a un lado la palabra de Dios e intentar vivir mi propio cristianismo. Y si hoy tenés falta de fe, yo te digo, lee la palabra de Dios. Busca de Dios, porque dice la fe viene por el oír de su palabra. No hay una fórmula mágica, no hay, hoy yo no les voy a decir a lo mejor, estos son los tres pasos para ser cristiano, esto es tal cosa, no existe eso. Lee la palabra de Dios y Dios va a hacer la obra en tu corazón. Pero cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón,
Si hoy sentís que Dios te está llamando hoy, en este instante, en este momento, a esta hora, toma una decisión por Cristo. Porque mañana no sabes qué puede pasar. Hoy no sabes qué puede pasar. No quiero ser trágico, pero es la realidad. Nosotros no tenemos el control de nuestras vidas y vivimos como si fuera que lo tenemos. Muchas veces nos acostamos sabiendo mañana voy a hacer esto, 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 esto. Ya tengo toda mi rutina. Pero ¿qué certeza tengo yo de que eso va a suceder de tal manera? Mi esperanza y confianza tiene que estar depositado en Cristo, en el poder de su palabra y en el poder del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Amén? Hay una anécdota simpática del pastor Emilio que cuenta que después de un culto se acerca un muchacho y le dice: pastor, no sé si soy salvo. ¿Cómo yo puedo saber si soy salvo? Le dice. Y le dice el pastor: y bueno, andan a poner los cuernos a tu señora, andate a la farrea, emborrachate y después venir a hablar de semana, vamos a hablar. Pero pastor, ¿cómo que yo voy a hacer eso? Le dice, sos salvo, le dice. ¿Verdad? O sea, la realidad es que nosotros seguimos luchando contra una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dentro nuestro está el hacer el mal. No, es difícil, luchamos. O sea, esto es una lucha constante. Pablo habla en el contexto de la milicia, ¿verdad? De que es un combate, de que es una lucha. Habla mucho sobre el contexto militar. El cristianismo no es para pasivos, hermanos queridos. El cristianismo es una lucha diaria. No vayas a pensar que porque hoy oraste una hora o dos horas y leíste la palabra, eso te sirve para mañana. ¿O acaso vos comés una vez a la semana nomás? No. ¿Por qué se relaciona la palabra de Dios con el alimento físico? Se relaciona porque cada día lo necesitamos. ¿Por qué el Señor, en vez de enviar todos los días el maná del cielo, simplemente no le dio un maná que le pudiera sostener nomás 40 años en el desierto? Más fácil hubiera sido, ¿verdad? Pero Dios quiere y realmente nosotros necesitamos depender de Él todos los días de nuestras vidas, a cada instante, a cada segundo. Necesitamos nosotros. Dios no necesita nada. Él es autosuficiente en sí mismo. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Y por eso estamos aquí, reunidos, porque necesitamos de Dios. Es algo muy, muy loco realmente, porque la Biblia dice que nadie puede ir al Señor si es que Él no hace algo, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos del Señor, sin Él, sin Cristo. Pero sin embargo estamos acá, ¿verdad? Estamos buscando de Él. Y eso es, parecería ser que la Biblia se contradice, pero en realidad es porque Él abrió nuestros corazones, como les había dicho hace rato. Él abrió tu corazón para que vos puedas responder en fe y arrepentimiento. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso poder dar la espalda al pecado, que tu corazón empiece a cambiar, que tu perspectiva de la vida, de las cosas, de este mundo empiecen a cambiar. Que vos te des cuenta de que puedes ser de bendición a otros. Que vos te des cuenta de que ese mensaje que transformó tu vida puede cambiar la vida de otros, la vida de tu familia, la vida de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Yo me gozo en el Señor cada vez que puedo compartir la palabra de Dios con algún amigo, con algún compañero de trabajo. Y oro por él, le digo: Señor, yo te pido que esto que yo siento, que esto que yo experimento contigo, que él también pueda experimentar, que él también pueda vivir, que él pueda también ser salvo. Yo sé que si hoy me muero no es por mis propias fuerzas o por mis propias obras, sino que es por su pura gracia. Gracia es la palabra que distingue el cristianismo de todas las otras cosmovisiones. En las otras religiones te dicen que vos tenés que hacer algo para ganar la salvación, o en el caso de las religiones orientales, para poder llegar a un estado de iluminación. Pero sin embargo el cristianismo utiliza la palabra gracia para denotar regalo inmerecido. Y voy a ir un poco más allá. Porque no es solamente regalo inmerecido, porque yo le puedo regalar algo a alguien a quien amo y va a seguir siendo inmerecido. Pero la gracia salvadora que la palabra de Dios habla aquí no es un regalo que Dios da a alguien que es su amigo, porque la Biblia dice que estábamos enemistados con Dios. Es un regalo incalculable que Él da a sus enemigos para que podamos ser sus amigos a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que Él hizo.
No es solamente un simple regalo, porque siempre definimos la gracia como favor y merecido, regalo y merecido. Y realmente, analizando un poco, podría ser un poco simplista inclusive eso, ¿verdad? Va más allá, porque Él regaló su vida, entregó, se entregó a sí mismo por los que le escupían, por los que les latigaban, por los que le apedreaban, lo que fuere, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesucristo. Y no vamos a estar acordándonos acá de los romanos, de los fariseos. Vamos a ponernos el traje. Vamos a ponernos el traje. Hace poco veía un posteo justamente de alguien que decía, ¿será que nosotros siempre cuando leemos una parábola nos ponemos en el lugar de la víctima? De a nosotros nos hirieron, que esto, que aquello, y nunca nos ponemos en el lugar del victimario, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios, nos identificamos normalmente por el que fue defraudado, por el que fue calumniado, por el que fue, ¿verdad? Tenemos que ponernos nosotros también en el traje, porque eso nos va a ayudar a autoexaminarnos. Terminamos la parte teórica, hermanos queridos. Vamos a avanzar a la parte práctica lo más pronto que se pueda. Algo que va a demostrar que verdaderamente yo soy salvo es que amo a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Yo tengo que entender que cuando se ve como rasgo de mi vida el egoísmo, puedo notar y puedo darme cuenta o te doy como significado de que eso es un exceso de amor propio, ¿verdad? Todos los seres humanos nos amamos en exceso. La palabra de Dios dice que ya nos amamos demasiado, somos demasiado egoístas. Amarle nada al otro así como te amas también a vos mismo. Amarle a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como te amas a vos mismo. Como a vos te importa tu vida y lo que vas a hacer, así también que te importen los demás. Así cuando vos haces cosas que te gustan en un tiempo determinado, deja un poco también ese tiempo para poder amarle a otro. Y empezando por el que está más cerca de tu casa, ¿verdad? Los que están en tu casa, tu barrio, tus vecinos, pues saben que vos sos creyente. Número uno, eso es importante. En tu trabajo, pues saben que vos sos cristiano. ¿Te identificás como tal? ¿O a bulto de los chistes verdes frente a vos cuando y vos compartís y te reís? Cuando hay un almuerzo ahí en el comedor y empiezan los chismes, ¿participás vos de eso también? Examen práctico. El amor a Dios y el amor a los hermanos. El amor al prójimo. Además de la palabra de Dios que hablamos, además de que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos saber nosotros que somos salvos porque tenemos un amor genuino por los hermanos en Cristo y por los demás, incluso por aquellos que pueden ser muy distintos a nosotros, porque acá, como dice, estamos de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Así que no vayan a pensar que todos los que están acá, todos los hermanitos están a caer bien, ¿verdad? Donde hay seres humanos, hay problemas. Nosotros somos seres humanos, fabricamos problemas hasta donde no existen. Y el Señor nos envió a vivir en comunidad. El Señor no nos envió a nosotros como los monjes tibetanos a vivir allá apartados, ¿verdad? Estar ahí meditando. No. Tu carácter, ¿cómo se va a formar así? ¿Dónde vas a poder vos practicar la gracia? Y los que están casados me entienden, ¿verdad? Mi esposa tiene mucha gracia conmigo. Eso no me quería decir. Así es, hermano querido. Todo el tiempo hay roces, ¿verdad? Porque somos complicados los seres humanos y necesitamos nosotros aprender a experimentar la gracia. O sea, el amar pues implica demasiadas cosas. Es fácil decir, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, pero es tan profundo. Muchas veces somos simplistas, nos quedamos allí y no pensamos en detalle lo que significa, lo que implica amar. Amar es renunciar a todo. Amar es despojarse. Amar es entregarse por el otro. Por Dios y por el otro. Primera Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esta nota dice algo interesante.
La muerte es del diablo, Satanás, el enemigo de Dios. Y esta simboliza está simbolizada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual produce muerte. La vida es de Dios, quien es la fuente de vida, y está simbolizada por el árbol de vida, el cual produce vida. La muerte y la vida no solamente proceden de dos fuentes, Satanás y Dios, también son dos esencias, dos elementos, dos esferas. Pasar de muerte a vida es pasar de la fuente, la esencia, el elemento y la esfera de la muerte a la fuente, la esencia, el elemento y la esfera de la vida. Esto sucedió en nosotros cuando fuimos regenerados. Nosotros sabemos esto, es decir, estamos conscientes interiormente de esto porque amamos a los hermanos. Amar con el amor de Dios, no es amar como un contrato, si vos ya no me amas más, yo ya no te amo más. No. Amar a la manera de Dios, el amor ágape, el amor incondicional. El amor incondicional a los hermanos es una firme evidencia de esto. La fe en el Señor es el camino por el cual pasamos de muerte a vida. Amar a los hermanos constituye la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Tener fe es recibir la vida eterna. Amar es vivir por la vida eterna y expresarla. Este amor en nosotros por nuestro hermano en el Señor es otra evidencia de que realmente nosotros somos salvos. Si es que hay alguien dentro del entorno de la iglesia que nosotros podemos decir dentro de nuestro corazón, y obviamente no le exteriorizamos a nadie, ¿cómo no le aguanto a ese fulano? ¿Cómo no? No me cae, tengo me engana. Tenemos que evaluarnos. Primeramente lo tenés que orar por vos, por tu corazón. Y en segundo lugar, ora para que Dios le promueva a ese hermano o a esa hermana. Y cuando Dios lo haga, gozate. Si llegás hasta ese punto, significa que le amaste. Si no, tenemos que rendir otra vez el examen. Tenemos que rendir otra vez. Ya sabemos la parte teórica, estamos entrando en la parte práctica. Otra evidencia de que hemos sido, de que somos salvos, es el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Estas dos cosas no pueden ir disociadas, la fe y el arrepentimiento. Yo no puedo decir, yo voy a dejar ya de hacer esto, pero yo no así nomás sin Dios, ¿verdad? Tarde o temprano vas a volver a caer, vas a volver a sucumbir. Tampoco puedo decir, yo ahora creo en el Señor. Y todo el mundo le dice, yo creo en el Señor. Che, yo soy creyente ahora, ¿sabías? Me voy a una iglesia evangélica. ¿Qué tal? Pero tu vida es such. Such tu vida. No cambiaste nada todavía. Lo único que haces es hablar nomás todavía, ¿verdad? Y a lo mejor Dios puede estar tratando contigo. Dios puede estar llevándote a, ¿cómo se dice? A desestabilizar un poco tu estantería a lo mejor, ¿verdad? Para que finalmente puedas creer y arrepentirte. Pero mientras que no se den las dos cosas, no podemos firmar el contrato todavía. No somos aprobados todavía. Esta fe y este arrepentimiento es una respuesta al ser humano, pero ante una obra que Dios hizo primeramente en nuestros corazones. La fe y el arrepentimiento. Fundamental. Si es que yo me drogaba antes, me dejo de drogar, voy hacia Dios. Si yo era un borracho, dejo de emborracharme, me doy la vuelta, camino hacia Dios. Si yo era un tipo grosero, maleducado, atrevido, me doy la vuelta, voy hacia Dios. No estoy hablando de vuelta de perfección. Es tan importante decir esto, porque lo que menos quiero es poner una carga por encima de ustedes. ¿Por qué? Llevad mi yugo, ligera es mi carga, dice el Señor. El Señor se va a encargar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces, Víctor? Yo me tengo que rendir nomás a los pies del Señor. Tengo que entregarme nomás, tengo que despojarme nomás, y el Señor va a hacer. Tienes que decirle al Señor, Señor, estoy cansado de mi pecado, estoy harto de mí mismo. Este es el momento, Señor, donde yo te clamo y te pido que vos hagas algo, estoy desesperado. Vení a mi vida, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, transforma todo mi carácter, y el Señor lo va a hacer. Porque la Biblia no te dice, arregla tus pecadillos, como dice Flanders, y después te vas a encontrarte con Dios. No. No vaya a perder tiempo en eso. Ustedes que están cansados, cargados,
Vengan a mí, dice el Señor, y yo les daré descanso. Y yo les daré descanso. Yo les voy a limpiar. No vaya a intentar limpiarte vos. Y cuando sientas que más o menos tu performance espiritual está bien, ahí voy a abrir la puerta, Señor. Ahora sí ya puede pasar, ya arreglé mi casa. No. Abrí la puerta y el Señor va a limpiar tu casa. El Señor lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos creen en esto? El Señor va a limpiar tu casa. El Señor va a limpiar tu corazón. Pero tenés que rendirte a Él. Tenés que rendirte a su voluntad. Otra característica de una persona que ha nacido de nuevo es que tiene una humildad sincera. Y sincero la tipo. No va a estar ahí alardeando de las cosas que sabe. No va a estar ahí creyéndose el súper espiritual. No. El tipo se va a humillar. Se va a bajar del púlpito. Y va a decir, yo estoy para ayudarte. Yo necesito ayudarte. Hay una necesidad de que la otra persona crea también, de que una persona también sea salva. Ese es el tipo humilde. No es el tipo que está allá en la estratosfera, alguien inalcanzable, alguien que no se puede ni contactar, con quien no se puede ni contactar con esa persona. No, el Señor nos llamó a bajarnos en las trincheras y pelear juntos. Varón, si estás crecido en la fe, el Señor te está llamando a que puedas orar y que te pueda mostrar el Señor quiénes son los otros varones que necesitan de tu ayuda. Mujer, que hace tiempo estás en la palabra del Señor, o si llegaste hace un mes o hace 6 meses, con lo que Dios ya te mostró, con lo que Dios ya te reveló a través de su palabra, Dios te llamó a que puedas bendecir a los demás. Dios te llamó a que puedas ser de bendición para otras personas. Así que no pierdas tu tiempo. Tenemos que ser intencionales en evangelizar y en discipular. No podemos esperar nosotros a que la gente se tropiece para que nosotros le ayudemos. Cuando estamos viendo que la gente se está trastrabillando, ahí, amigo, ahí ya le atajás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Te puedo ser útil? Orá por esa persona. Ayuná con esa persona. Involucrate, sé partícipe de su dolor, de su angustia, de su debilidad, y vas a ver que Dios te va a bendecir, porque vas a aprender, mucho vas a aprender. Vas a aprender muchísimo. Vas a poder aprender a compartir el dolor de la gente, y eso va a hacer que tu carácter madure y que se parezca a Jesús. Si al final eso es lo que buscamos, ¿verdad? Yo sé que hoy hemos venido a este lugar para aprender más de cómo me puedo parecer más a Jesús. Y parecería algo así, muy loco. No, no es muy loco lo que estoy diciendo, pero eso no fue al fin y al cabo lo que hizo Jesús, ¿no? Con las prostitutas, con los borrachos, con los estafadores. Y ahí le tienen a una María Magdalena. Ahí le tienen a los cobradores de impuestos, a los borrachos. Y Jesús estaba con ellos. Estaba con ellos, pero no apañaba su pecado. Estaba con ellos, pero estaba con ellos y le hacía un seguimiento. Estaba con ellos y le proponía algo diferente. Le proponía cambiar su vida. Jesús le proponía transformar sus corazones. Eso fue lo que Él hacía. ¿Por qué nosotros vamos a hacer menos? Si el Señor mismo nos prometió que cosas mayores aún harán ustedes. Cosas mayores aún, mayores en cantidad. Porque Él estuvo 3 años de ministerio. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si hoy tenés ya más de 3 años de creyente, ahí sí yo quiero poner una carga sobre vos. Pero en cuestión de discipulado y de evangelismo, estamos llamados a ser iglesia, estamos llamados a ser familia. ¿Está bien? Ser iglesia es ser familia, porque la Biblia dice que fuimos adoptados y pasamos a formar parte de la familia de Dios. ¿Puedes decir somos familia? Somos familia, hermano. Así como le amas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano de sangre, así tenés que amarle. Así tenés que amarle. A los otros, a los hermanos en la fe y a los que aún no le conocen a Cristo. Un rasgo distintivo de un verdadero creyente también es que se niega a sí mismo. Está muy relacionado a la humildad, porque yo en la humildad tengo que pisar mi orgullo para que Cristo suba, así como hacía Juan el Bautista, ¿está bien? Es necesario que yo mengüe
para que Él crezca. Negarnos a nosotros mismos. Ser salvos implica también una separación del pecado. No negociar con el pecado. Si caes, clamas al Señor por arrepentimiento y cambias de dirección. Arrepentirse es cambiar de dirección. No es me voy a ir un poquitito al costado para después volver. Tiene que llegar al punto tal en que nosotros cada día que pasamos vamos creyendo más en el Señor y nos vamos arrepintiendo más de nuestro pecado, lo que significa odiar más el pecado que Dios detesta. Porque primeramente pecamos contra Él. Y en último lugar, otra característica de una persona que ha nacido de nuevo es el crecimiento espiritual. Quiero orar, quiero leer mi Biblia, quiero estar con los hermanos, me quiero congregar, quiero bendecirle a los que me maldicen, quiero orar por vos si estás enfermo, quiero escucharte si tienes un problema. Eso va creciendo. Si yo siento que eso está estancando, se está estancando, ¿qué puede ser? Como habíamos hablado, puede ser por una duda, ¿soy o no soy salvo? Y eso hace que entorpezca mi caminar cristiano. Pero por otro lado, no tenemos que tampoco dejar de examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe, dice la palabra de Dios. ¿Están todavía los músicos? Quisiera pedirles, por favor, si pueden ir subiendo, vamos terminando. Tengo una aplicación práctica de este examen para creyentes y para no creyentes. Y me gustaría que todos por igual podamos abrir nuestras Biblias en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Entonces, mientras ustedes van abriendo eso, ese capítulo, versículo, voy repasando de vuelta lo que estuvimos hablando. Examen teórico, examen práctico. Examen teórico, ¿cómo sé si soy salvo? La Biblia lo dice. Yo creo en el Señor, creo en su palabra. Amén. Número 2, el Espíritu Santo me convence a mí mismo de que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo convence a mi espíritu y trabaja en común acuerdo con el Espíritu Santo. Parte teórica, ¿cómo sé si soy salvo? Le amo a Dios por encima de todas las cosas y a mi hermano como a mí mismo. Me arrepiento de mis pecados. No significa perfección. Significa que si es que yo caigo, clamo a Dios, Señor, limpiame. Te pido perdón. Él me limpia. Adelante. Caminamos de vuelta. Seguimos. No tenemos que parar. Creo en Él por encima de todas las cosas. Otro rasgo, soy una persona humilde. Tengo que ser humilde. La gente me tiene que ver humilde. Si yo me identifico en mi trabajo, en mi entorno, en mi facultad, como un creyente, pero todo el mundo se da cuenta de que yo soy un feroz orgulloso, ¿viste como esa cosa de repente que sale de tu nariz y se queda acá, ¿verdad? O de repente esa comida que está ahí se te queda acá, ¿verdad? Todo el mundo ya se dio cuenta, pero vos todavía no. Así también es el orgullo. Todo el mundo ya se dio cuenta hace rato ya, ¿verdad? Hasta que alguien tiene misericordia de vos y te dice, che, Víctor, limpia trampo acá, será feo. O che, Víctor, tu nariz, ¿verdad? Lo que sea. Y muchas veces hasta que eso nos pase parece que no, nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo soy humilde? Leamos el Nuevo Testamento, los Evangelios, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo estaba Él? Él siendo Dios, se humilló. Se humilló. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Se humilló, se hizo forma de hombre. Vivió los mismos dolores que nosotros sufrimos como seres humanos. Se tuvo que rebajar a la condición de ser humano. ¿Sabes lo que eso es? No dejó obviamente de ser Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero este hombre, siendo Dios, estaba con la clase desprotegida, con la clase que era desechada, ¿verdad?
Y en alguna medida, ese modelo que Cristo dejó cuando estuvo en la tierra fue lo que los siguientes creyentes hicieron y distinguió a eso del judaísmo de ese entonces. Porque se preocupaban por las viudas, por los desamparados, los huérfanos, y predicaban a los borrachos, y los borrachos venían a la iglesia. Predicaban a las prostitutas, y las prostitutas venían a la iglesia y eran transformados y transformadas. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. El Señor no te dice, bueno, ahora vas a ser cristiano y ahora estás como en una élite o en un nivel así. No, dejémonos hinchar, gente. Nosotros no somos mejores de los que están afuera. No somos mejores porque hace poco nomás estábamos afuera. Yo hace 10 años estaba ahí afuera. ¿Y qué es lo que me diferencia a mí del resto? No es nada lo que yo haya hecho. Yo no me puedo jactar de eso. Fue Jesús de Nazaret el que vino, murió por mí, vivió una vida perfecta, se fue al madero, resucitó para que yo tenga vida eterna. Eso es lo que hace diferente. Pero no hay nada mejor dentro mío de las personas que están afuera. Eso es humildad, entender eso y tratarle a los demás como mayores a vos mismo, estimando a los demás como mayores a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Hablamos también acerca de separarnos del pecado, no negociar con el pecado y el crecimiento espiritual. Yo me doy cuenta si soy salvo, si cada día busco más de Dios, y si no estoy buscando de Dios, si me estoy estancando, no vayas a centrarte demasiado en esa pregunta: ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que soy salvo? Andate nomás al Señor. Más fácil, ¿no es? Agarra su palabra, abrí, decirle: Señor, yo quiero leer hoy este libro con ojos espirituales. Yo quiero que este libro, Señor, transforme mi vida. La palabra de Dios dice que si vos pedís algo conforme a su voluntad, Él te oye y te concede. ¿Y acaso eso no es estar en la voluntad de Dios, pedirle a Él que Él transforme y cambie tu vida? Entonces, en vez de estar dudando todo el día porque sos un varón, una mujer, como una montaña rusa emocional, busca de Dios directamente. Rendite nomás a Él, no vaya a perder tiempo. Estoy, no estoy. Andate nomás ya a Él, hermano, hermana querida. No pierdas tu tiempo. La palabra de Dios está esperándote. Amén. Creyentes, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, Pablo se está dirigiendo a los que ya habían creído en Roma. Así que, hermanos, os ruego, y no sé quién dijo esto, pero le copio así. Decía, hasta parece que le veo a Pablo haciendo así con su mano, ¿verdad? Así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera del creyente. Amén. Así que si sos creyente y tu certeza de salvación no depende de tus emociones, está arraigado en la palabra de Dios, y vos entendés de que el Espíritu Santo está dentro tuyo, gloria a Dios, pasaste el examen teórico y práctico que hemos estudiado hoy. Si la respuesta es no y vos te sentís reprobado el día de hoy en este examen que hemos hecho, también gloria a Dios, porque Él permitió que un día más nosotros podemos estar respirando. Un día más la misericordia del Señor se renovó sobre tu vida. Aunque hoy día a lo mejor, oye, Víctor, yo no soy salvo, hoy vos podés rendirte al Señor. Hoy podés inclinar tu corazón delante de Él y clamarle y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. A lo mejor no entiendo mucho todavía las verdades que este loco está hablando acá arriba, pero te pido, Señor, que vos me muestres a través de tu palabra si realmente soy o no soy salvo. Que tu Espíritu Santo me convenza de que soy un hijo de Dios. Hermano, tenemos una gran tarea juntos, como iglesia, como familia. Estamos a punto de poder presenciar un aniversario más de nuestra congregación, de poder festejar y celebrar lo que
el Señor está haciendo aquí, y no solamente aquí, sino en el Paraguay, con el Evangelio, lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros y en medio de los que creen. Y estamos llamados a predicar la palabra de Dios y a ser discípulos. Así que si hoy vos estás medio dudando así, ¿cuál es mi llamado, mi propósito, mi ministerio? Tu primer llamado y tu primer ministerio es predicar la palabra de Dios. Lo que ya sabes, metele nomás ya. No vayas a esperar a ser un feroz habilidoso en escatología y entender todos los puntos ahí escatológicos para poder predicar la palabra. No necesitas de eso. ¿Es importante? Sí. Pero lo fundamental es predicar. De que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Que el Señor vino a morir por los pecadores, por los enemigos. Y andéis el enemigo. Y el Señor nos salvó, nos renovó. Así que si hoy viniste por primera vez, estás buscando algo que pueda saciar tu corazón, quiero decirte que puedes buscar en tantos lugares y no lo vas a encontrar. Porque es como un lugar que tiene agujeros. Todo lo que llenes va a salir otra vez. Pero el Señor puede llenar todo. Y el Señor no quiere solamente una parte de vos. El Señor quiere toda tu vida. El Señor quiere todo. Porque Él quiere llenarlo todo. Para su gloria. Amén.